Muy buenas, curcuminos. Os vengo a hablar hoy de un superalimento que a mí me encanta personalmente y seguramente estáis viendo este vídeo porque también os encanta, que es el cacao, ¿vale? El cacao, ese pedazo de alimento que realmente, aparte de estar rico, ¿no? tiene muchísimos beneficios. Y es que el cacao, sobre todo, donde más evidencia tiene, sobre todo en papers, que como siempre insisto, os dejaré en la cajita, es sobre todo mejorando y disminuyendo los problemas cardíacos, coronarios. Tiene mucha evidencia que una dosis de cacao al día, de chocolate del bueno, disminuye los problemas coronarios y problemas de riesgo cardiovascular. O sea, súper interesante. Y disminuyendo en un porcentaje muy, muy, muy interesante, como cualquier otro suplemento. O sea, me parece brutal. También tiene evidencia disminuyendo el riesgo de diabetes, ¿vale? Además de mejorar la sensibilidad y disminuir la resistencia a la insulina e incluso disminuir el apetito, regular ese apetito con esas hormonas que sabemos que son leptina, grelina, que es muy interesante. También, como un fermentado, porque el cacao no deja de ser un fermentado, mejora la microbiota, aumentando las bifidobacterias, y lactobacilos, y disminuyendo los Hostilicton y Perfibrens group, que son unas bacterias que no interesa tenerlas en exceso. También ayuda a disminuir el cortisol, que es muy interesante este aporte, y disminuye la tensión arterial. Otro beneficio que tiene es que genera y aumenta las beta-endorfinas. Cuando vimos papers y noticias bastante llamativas de el cacao es igual que el sexo. Bueno, no sé cómo valoráis vosotros el sexo, pero tiene evidencia que genera beta-endorfinas. El sexo también genera beta-endorfinas, pero el cacao genera este punto de beta-endorfinas, obviamente no igualable al acto sexual, pero sí que es verdad que la felicidad, porque genera este aumento de beta-endorfinas. También disminuye enfermedades de neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el cacao tiene muchos antioxidantes muy interesantes para la salud, sobre todo de los polifenoles, estamos hablando en el cacao. Esto ha demostrado que un consumo continuado de cacao de buena calidad disminuye el riesgo de Parkinson, Alzheimer, demencia e incluso depresión. Cuatro patologías, obviamente, muy, 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 muy complicadas de tratar. También otro beneficio que tiene el cacao es que aumenta y mejora el sistema inmunológico, disminuyendo sobre todo alergias y resfriados. ¿Por qué? Porque disminuye el necrosis factor kappa beta, que esta se ve involucrada cuando hay un riesgo de resfriado o riesgo de alergia. Entonces ahí mejora el sistema inmunológico. Con un buen cacao también es una buena herramienta y un buen alimento para mejorar estos problemas que podamos tener de nuestro sistema inmunológico, que se puede debilitar obviamente en ciertos momentos de estrés, etc. Pues si utilizamos para mejorar el sistema inmunológico, para reducir el cortisol, etc. El cacao es una buena herramienta y buen alimento, en vez de en cápsula, directamente para saborearlo. Y es que el cacao tiene efectos beneficiosos como antiinflamatorios, sobre todo en el hígado graso no alcohólico, que ha demostrado hacer un efecto antiinflamatorio, y también tiene un efecto antiinflamatorio para dos patologías muy interesantes, como el cáncer, que tiene efecto preventivo, y también para la arteriosclerosis, por lo que hemos dicho, porque el cacao ayuda a mejorar esa circulación sanguínea y a incluso evitar el riesgo de infartos y de problemas cardiovasculares. También el cacao tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante porque aumenta las prostaglandinas, esa señalización que para, por ejemplo, favorecer una recuperación de lesiones muy interesante, y disminuye hasta un 32% las citoquinas, un factor obviamente que nos demuestra que hay una inflamación, hay un daño, pues el cacao tiene un beneficio muy interesante como antiinflamatorio, porque la gente lo tiene en cuenta. También tiene efecto antioxidante y protector de la piel, sobre todo para los daños por rayos ultravioletas. Ahí el cacao tiene un beneficio muy interesante y muy preventivo, sobre todo de eso, para cuando hay problemas de quemaduras, el licopeno y el cacao, dos opciones muy, muy, muy interesantes. También disminuye los triglicéridos en sangre, aumenta HDL, que es el colesterol preventivo y bueno, disminuye el LDL y disminuye también el VLDL, que es realmente el colesterol que se puede oxidar con más facilidad y puede ser más preocupante y más problemático. Otro beneficio que tiene el cacao, me parece muy interesante, que la gente utiliza, el cacao tiene un aporte de magnesio, pero de por sí, tanto el magnesio como el cacao en sí, que tiene diferentes vitaminas y diferentes minerales, tiene un efecto beneficioso disminuyendo los dolores de cabeza.
y migrañosos. ¿Por qué? Porque el cacao tiene un efecto directamente vinculado con el aumento de producción de óxido nítrico, esa vasodilatación que normalmente en migrañas suele estar una vasoconstricción y eso favorece que haya dolor de cabeza, con lo cual si tiene efecto vasodilatador y además tiene minerales en su composición que son antiinflamatorios, es un aporte muy interesante. Y por último, en el aspecto y en la variante rendimiento deportivo, tiene tres beneficios principales. Uno, que disminuye la tensión arterial. Otro, que disminuye el lactato, que es un residuo generado por la misma actividad física. Y otro, que aumenta el V2 max, esa capacidad ventilatoria de oxígeno máximo que tiene el deportista. Cuanto más lo aumentemos, mayor rendimiento podemos tener. Las dosis que se recomiendan en los papers que os dejo abajo de evidencia científica son 20 gramos al día de cacao. Entonces, ¿qué alimento tiene más cacao? Los chocolates con alto porcentaje de cacao en su composición. Yo recomiendo siempre esos 20 gramos que sea de chocolate del 85% para arriba. Para abajo del 85%, 80%, ya tiene mucha cantidad de leche, de azúcar y ya son ingredientes que no interesa porque lo que beneficia a uno lo empeora al otro. Entonces, que intenta que sea más de, o sea, un chocolate mayor del 85% de cacao. Nada más, familia. Si sois amantes del cacao o del chocolate, por favor, dejadlo en comentarios, dejad un loguito, dibujito del cacao, o de yo también. Dadle a me gusta, compartid, que es de gran ayuda. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que el fin de semana que viene, viene otro vídeo. Os espero, por lo menos. Hasta la próxima.